Los residentes de Cerro de Pasco denuncian que la municipalidad de la ciudad no da una buena atención a los perros que son recogidos de sus calles. Los canes no reciben agua ni comida. La Ley de Protección y Bienestar Animal, que ya se encuentra vigente en nuestro país, sanciona hasta con pena privativa a aquellas personas que maltraten hasta ocasionar la muerte a los animales. Ante estos casos, las municipalidades también se encargan de establecer multas cuando los ciudadanos cometen maltrato animal. Pero sucede lo contrario en Cerro de Pasco, pues su municipalidad, que cuenta con un albergue para animales, no ofrece las atenciones adecuadas para los perros que son recogidos de las calles. Aquí se está haciendo de que los animales sean encerrados, estén sin alimentos, sin agua, el lugar no tiene las condiciones. Ellos lo han llamado albergue, pero para nada es un albergue, es una perrera. Este tipo de maltrato por parte de la Municipalidad de Cerro de Pasco ya se encuentra en el Ministerio Público y está en investigación. Con las imágenes y con todo lo que se aporte a la investigación, ya el fiscal decidirá si formaliza la denuncia o no, para que pase al juzgado. Según la fundadora del grupo animalista Gaya, Ivette Rivera, señala que ellos se presentaron a la municipalidad para que su grupo sea incluido en el programa de creación del albergue municipal. Hemos pedido por escrito que nos faciliten el proyecto, los montos económicos y todo lo referente a la construcción de esa perrera. Jamás se nos ha respondido ese documento. Y ahora ya hace un mes se inició la construcción de esa perrera, que no tiene más de 80 metros cuadrados. En las imágenes se pueden ver que las celdas de los animales son pequeñas, para 70 perros, en un ambiente frío y reducido. Ante esto, los vecinos realizarán plantones frente al municipio si no dan una mejor atención a los animales.